La historia de Hadi Chopin es la historia de un niño pobre procedente de un pequeño pueblo de Irán que tras 20 años de constancia se ha convertido en todo un ídolo para el país. Pero la turbulenta trayectoria del reciente campeón no se podría entender sin ahondar en las fondas raíces del pueblo iraní, heredero del vasto imperio persa. Un pueblo guerrero que llegó a tener bajo su dominio un cuarto de la población mundial de ese momento. La primera dinastía del imperio persa fue creada por los aqueménidas, establecida por Ciro II el Grande. Los persas dominaron casi medio mundo gracias a sus raíces guerreras. Los 10.000 inmortales fueron conocidos por ser guerreros de élite con un entrenamiento fuerte y rígido. Los persas aqueménidas expandieron su dominio por toda la antigua Mesopotamia, llegando a Egipto. Mucho de lo que sabemos de estos guerreros de élite proviene del historiador Heródoto, quien hablaba del inmortal persa como un hombre consciente de la grandeza de su pueblo, con fuerte sentido del deber y de lealtad hacia sus compatriotas. Hadi Chopin nace en el 1987, un año antes de finalizar la guerra entre Irán e Irak. Los altos dirigentes presentaron esta guerra a Irán como una gloriosa yihad y una prueba del carácter nacional, para la cual el régimen iraní hizo una política de guerra total e intentó movilizar la nación entera para la lucha. El conflicto agravó la situación de la economía iraní, que ya venía declinado desde la revolución de 1978, y como resultado de la guerra, los estándares de vida cayeron drásticamente en la Irán de la década de los 80. Bajo este contexto, un joven Hadi Chopin de tan solo 10 años comienza a trabajar como yesero para obras de construcción con su hermano Hassan. Precisamente fue este quien insistió en que su hermano menor fuera al gimnasio a pesar de los esfuerzos económicos que esto suponía. En esta etapa de su adolescencia, Hadi también practicó boxeo. Por esta etapa, muchos llegaron a pensar que los problemas auditivos que presenta Hadi se debieron a un golpe. Sin embargo, el mismo Chopin dejó claro que lo que él tiene es un problema de audición genético. Para quien no lo sepa, Chopin tiene una audición muy limitada hasta el punto de que su problema en el oído le trae serias dificultades para comunicarse en su día a día. Y él aclara que esto se debe a un problema genético, que otros de sus familiares también presentan esta pérdida en la audición. Sin embargo, y pese a suponer esto un grave inconveniente para el día a día de Chopin, más tarde llegó a afirmar que nunca consideró esto como una debilidad, sino que lo aceptó como parte de la vida. Hadi Chopin, a pesar de que siempre estuvo trabajando, logró desarrollar un interés en el culturismo que comenzó en el año 2000 a la edad de 13 años. Al principio, la baja estatura de Hadi y su pequeño tamaño resultó en bromas y en el rechazo de sus amigos y familiares. Pero Hadi dejó el boxeo a los 18 años y con el apoyo de su hermano se convirtió en un aspirante a culturista. Y así es como, tan solo 3 años más tarde, a la edad de 21, se corona campeón de su provincia natal de Fars y alcanza un tercer lugar en una competición a nivel nacional. Pero el tiempo va pasando y con él Hadi consigue una evolución muy destacada. Tanto fue así que se convirtió en campeón de su provincia natal de Fars, para luego conseguir su primer título iraní en el año 2005. Entre el año 2008 y 2013, Hadi compitió sin ningún entrenador, pero esto no impidió que ganase títulos a nivel nacional, además de la medalla de plata en los campeonatos mundiales de culturismo de la WBPF. En 2013 comienza a trabajar junto al entrenador Ali Nemati, bajo cuya tutela ingresó al mundo profesional. Ese mismo año obtiene el primer lugar en los campeonatos asiáticos de la WBPF para luego competir en exclusiva en los campeonatos mundiales, donde se proclamó campeón en 2013, 2014 y 2015. Pero Hadi necesitaba ir un paso más allá y para eso necesitaba convertirse en profesional. Por esta razón, Hadi se desplaza hasta Rusia para competir en el Olimpia Amateur, donde había en juego una tarjeta profesional que le abriría el camino hacia el culturismo de élite y quién sabe si algún día soñar en pisar la tarima del Mr. Olimpia.
Finalmente, el culturista iraní se haría con su tarjeta profesional. Pero esto no suponía nada en comparación a todo el potencial que realmente atesoraba todo su físico. Habían sido muchos años de previo esfuerzo, pero realmente su odisea competitiva todavía estaba a punto de comenzar. I believe he will be. He's already a star. He's a superstar, and you know, I love to see what his country, Iran, how much they backing him up. He got his own statue. I mean, it's unbelievable. Hopefully, he makes it to the U.S. Because if he makes it to the U.S., I believe he will be a great fight with all these guys. Not missing anything. Complete balance. Thick, wide, triated, dry. I'm assuming this we'll see the best ever. Estaba claro que Javi Chopin era una promesa inminente del culturismo. Muchos preparadores ya podían detectar su potencial. Pero si por algo se ha caracterizado la carrera de Javi, eso ha sido por encontrarse con múltiples inconvenientes y obstáculos en el camino. Él sabía que si quería llegar al culmen de su carrera profesional como culturista, necesariamente tendría que tener acceso a entrar en Estados Unidos. Un país que está enemistado con su país natal, que es Irán. La adopción por parte de Estados Unidos de medidas restrictivas para los inmigrantes de algunos países de mayoría musulmana, incluido Irán, afecta negativamente a la continuación natural de la carrera de Chopin, que estaba llamado al salto de calidad definitivo. Pero no cabe duda que esto no elimina la ambición de Chopin, que se vuelve a presentar a campeonatos de primerísimo nivel, como el Grand Prix de Asia, donde se enfrentó ni más ni menos que al rey de la categoría 212, Flex Lewis. En esta encarnizada batalla, Javi queda en un segundo puesto, pero con muchísima polémica, siendo para muchos el verdadero ganador de esa competición en 212. De tal nivel son los retos que se fija Javi, que se presenta al San Marino Pro, pero en la categoría de Open. Y seguramente puedan reconocer varias caras conocidas, como Brandon Curry, el difunto Cedric McMillan o el brasileño Brandão. Y Javi no fue de paso a este campeonato. Lo seleccionan para hacer un 2 contra 2 ante el que fue el ganador de ese campeonato, Cedric McMillan, quedando Javi en un segundo lugar, pero recordemos que estamos hablando de un campeonato en la categoría Open, viniendo él de las 212 libras. Y tras esas dos platas consecutivas, el 2019 sí que parecía ser el año de Javi Chopin. Se presenta al Asia Grand Prix en la categoría 212, donde arrasa con el resto de competidores. También lo vemos en el Portugal Pro, categoría 212, al lado de uno de nuestros paisanos, Ángel Calderón. Sin duda este estaba siendo el año de Javi Chopin. En la categoría 212 ya no tenía rival. Ahora sí estaba clasificado al Mr. Olympia, pero por si no había sido suficiente hacerlo en la categoría 212, el Lobo de Persia decide presentarse a un campeonato profesional en la categoría Open, mostrando una de sus mejores versiones y mejor punto, y simplemente os dejo disfrutar del espectáculo del culturismo. Javi se presenta al Vancouver Pro de Canadá en la categoría Open, siendo él un 212 libras. Y el motivo era que desde Canadá había más posibilidades que él, junto a su preparador, Honey Rambo, consiguiese entrar a Estados Unidos para disputar el Mr. Olympia en su categoría. Pero lo que muchos no podrían saber es que en la división reina de Open, Javi Chopin mostraría una versión absolutamente imbatible. That award goes to
number 13, Moses Osmanil. Second place, your runner-up. That award is going to go to number 20, Nathan DeHessen. Lobo de Persia gana su primer campeonato en Open y ahora tendría acceso al Mr. Olympia en ambas categorías. Javi Chopin había conseguido reafirmarse en hasta dónde le puede hacer llegar su ética de trabajo. Su perseverancia ahora tendría un destino con nombre propio llamado Mr. Olympia. La constancia y la disciplina que le hizo llegar hasta aquí no podría faltar para el que ahora iba a ser el mayor reto de toda su carrera como culturista. And I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, oh. El destino de Javi Chopin parecía que estaba condenado a no aterrizar nunca en Estados Unidos. Durante 4 años había estado intentando conseguirlo sin llegar a obtener nunca esa visa. Por eso todo su equipo, junto a su preparador Hani Rambeau, tenían mucho trabajo por delante si querían que el Lobo de Persia participase en el Olympia que se había ganado. On a plane, getting ready to land, and we've had a complete media blackout where we have not talked to anybody. There's only a couple people in the world that knows that Hadi did get his visa, and we got him to board a plane possible so that we can prepare for the 2019 Mr. Olympia competition. The question is, 212 or open? El acceso mediante una visa deportiva para los culturistas iraníes es muy complicado porque precisamente el culturismo no está considerado un deporte como tal, y más en el caso de Irán, que no guarda buenas relaciones internacionales con Estados Unidos. Yeah, I know. I'm his sponsor. His visa. I'm his trainer, and I'm also his sponsor for where it says on his visa it says Invigen. I'm the owner of the company that sponsored the visa, and I'm literally right outside the door if you need me to come here. Deaf, and he's also doesn't speak. Okay, and I'm sorry. Do you know about how much longer? Because we're going to wait him out front. Just if you can. Oh, perfect. Thank you so much. Pero finalmente, tras mucha incertidumbre, Hadi consigue entrar por primera vez a Estados Unidos y se reúne con su preparador, Hani Rambeau. This guy that filled out all of the paperwork and did everything with everybody back in Dubai and everything else, my right-hand man, everybody, you know, a lot of sleepless nights that we had to do this, and we got this guy. Pero tan solo quedaban 14 días para el Mr. Olympia, no había tiempo a tomarse ningún descanso. Hani Rambeau y Chopin se ponen manos a la obra para llegar de la mejor forma al Mr. Olympia 2019. Pero en ese momento todavía había una incógnita en el aire, que era en qué categoría se presentaría Hadi en el show en Las Vegas. Recordemos que estaba clasificado tanto para Open como para 212 y tan solo podía elegir una. We just got to Las Vegas. It's Wednesday, so 2 days before the Mr. Olympia competition. We just landed. Myself, Hadi Chopin, his first time in the United States, and he is doing the Open class. Yeah, but this was the story of the year regarding Hadi. Chopin aparece finalmente en la categoría de Open
viéndose en su cara una sensación indescriptible de satisfacción simplemente por el hecho de pisar una tarima que tantas complicaciones le había interpuesto. See the difference in the graininess of the skin? Yeah. Very thin. He showed up on time and he looks very complete in shape. He's gonna wreak havoc on some of these guys if they took this preparation lightly. Hadi Chupin's been dreaming of this moment. He represents an entire nation of Iran, the Persian wolf. Short in stature, maybe 5'6" on a good day, but as you can see, oh wow. Hadi Chupin queda en tercer lugar en su debut en el Mr. Olympia y muestra un respeto absoluto por Dexter Jackson. Pero ese día, Hadi también se convirtió en el campeón del pueblo. Y teniendo en cuenta lo importante que es para la industria de Joe Wader tener un producto que vender y tener números en las redes sociales, Hadi Chupin se presentó sin saber pizca de inglés, viniendo de un país extranjero, pero con una historia detrás que acabaría ilusionando a los fans. He says, I'm a man of the people. This medal is for the people everywhere around the world that support me. I love and appreciate all of you, and just know that I actually compete for the brotherhood and the friendship of everything, and I love the sport. Excellent. Now, I know that it was tough to get here to the United States. It came down to like the last week or 2 weeks, right, Hanny? Two weeks. I mean, literally, at about 15 days out, we got the acceptance on the visa. What was going through your mind, Hadi? Yeah, so, I mean, honestly, we just talked about this afternoon. He thought it was about a 90% chance he wasn't coming again this year. So, you know, again, how much did that affect training? How much did it affect morale? How much did it affect focus? There was a lot of that this Olympia with a couple of contenders. Yeah, but at the end of the day, there was very, you know, when we were doing Vancouver, we had a Canadian visa. So the focus was there 100%. And then when this happened, it was literally within 24 hours, he was on a plane on a way to come to California, to the San Francisco. So we got him out on a plane, start training within a day. So it was all a whirlwind. He packed a bag, it was time to go. Y con un tan buen puesto en el Mr. Olympia, inevitablemente mucha gente le preguntó por qué no se establecía en los Estados Unidos y así se evitaba tener estos problemas con la visa. Y cuando esto sucedió, Hadi rompió a llorar y explicó que Irán es su vida, que él no concibe una vida lejos de lo que es suyo y de su gente. Y por este motivo, nuevo año, nuevos inconvenientes con la visa, pero nuevos objetivos. Y Hadi Chupin entra de nuevo en el país, pero a última hora y muy a punto de quedarse sin competir en su segundo Mr. Olympia. Este no acaba siendo el mejor Mr. Olympia para Hadi Chupin. Con la incursión de Phil Heath y Big Ramy, queda relegado a un cuarto puesto, empeorando su posición del año pasado, pero sin dudar en ningún momento de su potencial, y listo un año más para poner todo el trabajo necesario. There's two facets to being a champion. One is to be the people's champion, the other one is to get the winnings. The first and foremost that means the most to him is actually being the people's champion. Because that lives forever in everyone's hearts. The medal will always be in a collection and it goes there. No one's going to be able to see it other than him, but to be the people's champion is what means the most to him. To say is that I don't want anybody to think that this is the best of me today, because the best is yet to come.
Y después de este resultado, solo cabía esperar de Hadi un año de largas sesiones de entrenamiento para encarar la preparación de su tercer Mister Olympia sin ningún tipo de límite, porque era plenamente consciente de que su físico era digno merecedor del reconocimiento más grande que hay en el culturismo. Hadi salta a la tarima del Mr. Olympia en una condición, esas que tanto cuestan ver en el culturismo moderno. El campeón del pueblo podría coronarse este año perfectamente como nuevo Mr. Olympia. Y la seña de Hadi es la seña de alguien que siente que se le ha escapado un Mr. Olympia que perfectamente podría haber optado a él. Llegamos al Mr. Olympia 2022. El look que trae Hadi Chopin es espectacular. Nuevos competidores aparecen en línea de batalla. Derek Lansford, procedente de las 212 libras. Samson Dauda, una incursión inesperada. Nick Walker, avanzando puestos. Y tenemos con nosotros un Mr. Olympia muy interesante. Pero de todos ellos, el que mejor condición mostraba era Hadi Chopin. En un culturismo carente de las definiciones vistas en antaño, parecía ser Hadi el único que podría traer la piel en esa condición ya tan inusual, y esto junto al resto de sus virtudes podrían darle lo que sería su mayor sueño, su primer Mr. Olympia. Así es como Hadi, un hombre que viene desde abajo, múltiples inconvenientes con la visa, sin ser el perfil de culturista mediático que se podría esperar, hace historia y es Mr. Olympia. Je suis le feu qui vole ta peau. Je suis l'eau qui abreuve ta soif. Je suis le château, el castillo, la torre, yo soy la tour, l'épée. L'espada que guarda el caudal, tu es el aire que yo respiro, y la lumière de la luna en la rue. Lo mejor de todo esto es que Hadi, después de haberlo conseguido todo, se atreve a pronunciar un discurso que será para la historia y que también podría cambiar su vida. I would like to replay this championship and get the Sando again next year. And also I want to give this championship to Iranian women and for their freedom. And I would like we tell everyone in the world that to
we all human and we are no racism, we're all the same. And I want to thank all people of the whole in the war, and especially the Iranian woman. So freedom to Iran. All right. Y así es como Javi Chopin, en el culmen de su carrera, se atreve a pronunciar un discurso de libertad que no es un discurso de libertad cualquiera. Recordemos que él dice estas palabras en un contexto en el que un futbolista había sido condenado, donde además se están produciendo miles de detenciones y donde sí que hay de verdad problemas muy graves. Y como yo siempre digo, a veces es mejor juzgar un discurso por lo que se pierde al pronunciarlo más que por lo que se gana. Y en este caso Chopin tenía mucho más que perder que ganar. Recordemos sus palabras de que él no concibe un futuro fuera de su país, fuera de Irán. Irán, una región del mundo tan histórica, en la cuna de la civilización, un país que ha pasado por realidades tan diversas a lo largo de su historia y que hoy en día es una de las regiones que más culturistas produce al mundo. Y entre ellos estaba nuestro querido Javi Chopin, quien aun con todo que perder, clama por libertad para las mujeres de su país. Mujeres que ellas sí que realmente están expuestas a la represión de libertades básicas. Nada que comparar con las situaciones que podamos vivir aquí en Occidente. Además, cuando se habla de Irán, se tiende por generalización hacerlo refiriéndose como a los países árabes en general, cuando en Irán residen multitud de religiones muy diferentes entre ellas, con costumbres totalmente distintas, y a una de estas religiones minoritarias es la que procesa Javi Chopin, el zoroastrismo, conocido como la primera religión monoteísta del mundo, una cultura inexplorada aquí en Occidente, pero que más allá de las creencias y de la diversidad religiosa de cada uno, si de algo no cabe duda, es que Chopin es una de esas personas entregadas a su gente. Una de esas personas que transmite un mensaje de intentarlo pese a cualquier barrera que te ponga la vida. Y al final, un digno ejemplo para tantos y tantos fanáticos. Y teniendo en cuenta la importancia que cobra para la industria del Mr. Olympia, tener un producto que vender, ese marketing en redes del que tanto se habla, el erigirte como una figura carismática, estaba claro que Chopin, sobre el papel, no apuntaba a poder llegar a ser esa figura. Pero yo creo que su historia ha acabado hablando por sí sola y que en lo personal es uno de esos campeones que se lo ha ganado más que ningún otro. Y esta ha sido la historia de Javi Chopin. Espero que os haya gustado. La mejor forma con la que podéis apoyar este tipo de contenido, si queréis que lo siga trayendo, es dejando un comentario, el que queráis, de cualquier tipo, dándole a like, suscribiéndoos para estar atentos al canal, siguiéndome en mis redes sociales, que no es más que Instagram, que os lo dejo todo aquí en el comentario fijado. Y señores, dicho esto, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.